Bueno, pues es una planilla ya aprobada. Yo estuve ayer por la noche ya en la reunión de la Comisión Permanente. Mira, en las planillas es una circunstancia que siempre ha sucedido, que hay mucho más aspirantes con capacidad de ocupar esos puestos que los puestos que quedan de alguna forma ocupados. Y más ahora, bueno, pues que en el caso de nosotros vamos en alianza con otros dos partidos, eso, bueno, pues va siendo más reducidos los espacios. Pero creo que lo que se aprobó anoche por la Comisión Permanente del PAN es una planilla equilibrada que pues intenta tener sobre todo los mejores perfiles y creo que lo logró. Pues mira, el problema es lo que te comentaba al inicio, que siempre en las planillas hay esa circunstancia que los partidos tienen pues mucho más perfiles con derechos, con competitividad, con toda una trayectoria para ocupar esos puestos, pero el problema es que el número de puestos es pequeño comparado con ese número. Entonces yo creo que es un tema también de que podamos todos entender que quisiéramos que se cupiera todo en una planilla, pero que además lo importante, bueno, pues es conservar de alguna forma estos espacios de gobierno para poder de alguna forma seguir y continuar con los proyectos que se tiene.